El Teatro Heredia de Santiago de Cuba acogió este viernes la graduación de los estudiantes de duodécimo grado del Instituto Preuniversitario Cookie Bush. Varios fueron los contratiempos que tuvieron que afrontar, atizados por la pandemia de la COVID-19. No obstante, y gracias a la férrea voluntad de estudiantes y profesores, fue posible llegar a este momento con la calidad requerida. En el acto fueron condecorados los estudiantes más destacados en las esferas de participación en concursos, deportes, cultura y en las labores de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y la Unión de Jóvenes Comunistas. De igual forma, se reconocieron a los profesores guías, encargados de encaminar durante estos tres cursos a los jóvenes graduados, así como también a los entrenadores para los exámenes de ingreso a la educación superior. La máster en ciencias Ángela Harpe Telles, directora del preuniversitario, felicitó a los estudiantes y los convidó a continuar siendo personas de bien y útiles a la sociedad. El estudiante Roger Alejandro Leiva Poblador fue reconocido como el graduado más integral de este curso 2021-2022. Para mí, graduarme en estos tiempos tan difíciles, matizados por la COVID-19, ha sido un reto, pero también una satisfacción de que estamos demostrando que los estudiantes santiagueros estamos siendo capaces de vencer las adversidades que la vida nos ha deparado y asimismo terminar con resultados satisfactorios tres cursos que han sido atípicos, pero asimismo han estado llenos de emociones, de vivencias, de amor. Con esta nueva generación de jóvenes, el Instituto Preuniversitario Cookie Bush reúne a rostros deseosos de seguir aportando desde el estudio al desarrollo de la sociedad cubana y en especial la santiaguera. Desde Santiago de Cuba, Leovannis Carbonell Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.